A pesar de la demora en la espera del conteo, Joe Biden ha llamado a sus partidarios a esperar con paciencia que se cuente cada voto. Con ellos se encuentra nuestro compañero Javier Vega. Conectamos con él desde el comando de campaña demócrata en Delaware. Javier. ¿Qué tal? Felicidad, José. Buenas noches. Pues hay optimismo aquí en la campaña demócrata, especialmente porque Joe Biden estaría rozando esta declaratoria de presidente electo, y durante el transcurso del día, especialmente con los datos que fluyeron de Pensilvania, los miembros de la campaña fueron dejando atrás poco a poco la cautela de los últimos días y entraron francamente en la euforia. Algunos de ellos nos dicen a preparar sus brindis, y también los vimos celebrando en sus cuentas de las redes sociales. En contraste, el candidato mucho más sereno, tranquilo, nos dicen, siguiendo con mucha paciencia los resultados y los conteos a través de los canales de noticias en su hogar, haciendo llamadas y preparando un eventual discurso de victoria. Discurso que daría en este lugar donde nosotros nos encontramos, pero sí y solo sí se confirma una proyección independiente de victoria, así que por ahora habrá que esperar. También nos adelantan lo que podría decir en este discurso, si es que se logran confirmar estos 270 votos electorales. El tema central será el de la unidad y llamar a la sanación del país luego de este complicado, difícil proceso electoral. También nos dicen que hablaría antes de él, justo antes de él, Kamala Harris, algo que no es normal. No es normal que los compañeros de fórmula hablen. No lo hizo el propio Biden en 2008, en 2012. Así que si hablara la senadora Harris, sería evidentemente un mensaje poderoso, significativo de parte del campo demócrata. Y lo último que sabemos por parte de la campaña es que si se proyecta una victoria, no esperará el candidato a que le hable el presidente Trump para dar una concesión, y vendría directamente hacia este lugar. Es el reporte.